funny, you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel. Recibimos a nuestra segunda candidata, la señorita Milagros María Reyes Oliva. Representa a Coquetas Modas y Complementos. Tiene 16 años. Thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had. Candidata número 2, Milagros María Reyes Oliva, representando a Coquetas Modas y Complementos, 16 años. Señorita Ailén González García, en representación de Floristería Pura Vida en el Centro Comercial Gran Sur, nuestra candidata tiene 16 años. Tiene nuestra tercera aspirante, la señorita Ailén González García, representando a Floristería Pura Vida en el Centro Comercial Gran Sur. I would only be in
Continuamos recibiendo en el escenario a nuestra cuarta aspirante, señorita Claudia Hernández Rodríguez. Representando al Hotel Royal Sun, tiene 17 años. And Presenta Frutería Salvador y Agencia Deportiva Bet 1128. Tiene 19 años. Sol Méndez González, quinta candidata. Representa Frutería Salvador y Agencia Deportiva Bet 1128. 19 años. I've been awakened. Every rule I had to break it. It's the risk that I'm taking. I
¡Qué guapas están todas, chicas! ¡Felicidades! Lo han hecho estupendamente bien, están guapísimas y se merecen el aplauso de este público por lo bien y lo fantástico que lo han hecho y lo divertidas que son, ¿eh? Porque no han tenido la oportunidad de hablar con ustedes, pero yo sí con alguna de ellas y la verdad que encima son simpatiquísimas. Bueno, me encanta porque así no me quedo yo sola en el escenario, que siempre estoy aquí sola con el foco y estoy muy, pero que muy bien acompañada. ¿Por qué? Porque vamos a presentar la siguiente actuación, pero en esta ocasión va a haber gente que a lo mejor se la va a perder. Son nuestros miembros del jurado. Se van a tener que marchar. Ha llegado ese momento que han estado, bueno, pues desempeñando ese papel esta noche, ser miembros del jurado para ir a deliberar. Pero no se preocupen, que se van a ir con ese fortísimo aplauso que les va a dar el público para que la decisión seguramente será la más acertada, pero sabemos que van a necesitar, bueno, pues concentración, deliberar, nunca mejor dicho, porque sé que está muy difícil. Así que hasta luego, chicos, y luego nos vemos para ver ese veredicto que yo creo que tenemos ganas todos ya, ¿verdad?, de saber qué pasa.